Probando, probando. 1, 2, 3, ya está. ¡Ah, hola! Gracias por responder nuestra llamada. Soy Sean y esta es Rebecca. Somos tus contactos con la hermandad en esta operación. ¿Qué hay que hacer? Directos al grano, me gusta. ¿Vex? Nuestro servicio de inteligencia indica que Abstergo está desarrollando una innovadora tecnología de creación de perfiles que supera todo lo que conocemos. Han recopilado y archivado las memorias de innumerables individuos durante años. Políticos, generales, hasta de gente corriente como tú y yo. Yo no diría que eres corriente, Sean. ¡Qué graciosa! Pero imagina que analizaran tus recuerdos para entender cómo piensas, para averiguar tus valores y creencias, y saber qué hay que enseñarte o decirte, ya sea en línea o en persona, para reemplazar lentamente esas creencias por otras nuevas, las de los templarios. ¿Qué pinto yo aquí? La ejecutiva a cargo de esta iniciativa, Dominica Wilk, necesita a alguien con tus habilidades para terminar el proyecto. Pero ella no sabe que colaboras con nosotros ni que vas a acabar con su operación de una vez por todas. Pero ya te iremos contando. Por ahora, nos colaremos en tu conexión para estar ahí cuando nos necesites. Tienes que cambiar nuestra red por la de Abstergo. Entonces tendrás tu primera reunión con tu nueva jefa. Ah, ¿qué tenemos aquí? Nuestro nuevo fichaje va 3 pasos por delante. Ha logrado que se corte la conexión a nuestro espacio virtual al conectarse a Abstergo y Dominica. Y podremos escuchar sus conversaciones sin peligro. Debes de ser mi hacker. Así es. Bien, soy Dominica Wilk. Me informarás a mí. Vaya aptitudes y menudo historial. Gobiernos, multinacionales... Lo que quieras, te lo consigo. Por eso estás aquí. Pero esta vez es diferente. Esta es la nube de Abstergo. Un archivo de recuerdos que va atrás en el tiempo. Usamos la tecnología del Animus para ir a recuerdos y verlos desde los ojos de quienes los vivieron. ¿Qué es? ¿Viajes en el tiempo? Es una simulación. Las acciones que efectúes en el Animus no afectan al presente. ¿Para qué me necesitas? Los recuerdos de la nube tienen la clave para un proyecto importante en el que trabajo. Quiero que visites los recuerdos y traigas la información que necesito. ¿Por dónde empiezo? Sería con quién, no dónde. Ezio Auditore da Firenze, un noble italiano y maestro asesino. Parece todo un personaje. Lo fue. Ezio era amigo de Leonardo da Vinci y Maquiavelo, y enemigo de los Borgia. Cambió vidas a finales del siglo XV, y su espada acabó con muchas. Cuenta conmigo. No tan rápido. El Animus no se parece a nada que hayas visto antes. Primero debes adaptarte a su manejo. Considera esto como una prueba antes de poder empezar. Ahora, manos a la obra. Este es el protocolo de introducción del Animus. Te enseñaré los usos básicos del Animus. Tu avatar está ahora activo. Deberías poder moverte con libertad.
¿Pero qué? Una vez más, el camino me devuelve a Venecia. Una pena. Debo negarles el placer de mi compañía a mis amigos. Tengo una espada que recuperar y una lección que enseñar. Nadie le roba a un auditor y vive para contarlo. Ojalá estuviéramos con el resto del grupo en vez de tenernos montando guardia aquí metido. ¿Por qué? Si trabajan a destajo ahí fuera en el campo, nosotros solo tenemos que vigilar un edificio vacío y beber vino. Tendrán un montón de ocasiones para llenarse los bolsillos, llegado el día. Nosotros también recibiremos nuestra recompensa. Tengo paciencia. Parece que están alerta. Ábrete paso por la biblioteca sin que te descubran. Si te ven, te desincronizarás y empezarás desde el último punto de control de este recuerdo. ¿Qué ganas tenía de llevar a cabo algunas, vamos a llamarlas, labores de adquisición? ¿Por qué te corre tanta prisa? Tengo deudas que pagar y en la bodega dicen que ya no me fían nada más. Con que solo has hecho que gastar lo que tenías. Ahora necesitas más y te parece que la otra operación es dinero fácil. Tampoco es eso. Bueno, sí que es eso. Pero no por ello es menos injusto que nos perdamos la diversión. ¿La diversión? Pues será para ti. Hay varias formas de distraer a los guardias. Por ejemplo, puedes lanzar objetos que hagan ruido para desviar su atención. Si sientes malestar al usar el Animus, recuerda que puedes modificar los ajustes de confortabilidad cuando quieras. Ahora vas a aprender a asesinar a un objetivo. Mueve la muñeca hacia afuera mientras mantienes pulsado el botón frontal para desenvainar la hoja oculta. Cuando la hayas sacado, prueba a usarla para asesinar a tu objetivo desprevenido. No quiero que me pillen aquí. Bien hecho. Ahora ya dominas el arte del asesinato. Puedes continuar con tu misión. ¿Qué es esto? Un mapa de Monteriggioni. ¿Qué hace esto aquí? Hay un hueco vacío sobre la chimenea. Hay algo que se me escapa. Hay algo que se me escapa.
La habilidad pulso del Animus detecta objetos clave cercanos y los resalta con una aura dorada. Ambas piezas encajan. ¿Pero dónde hay que colocarlas? Un pasadizo secreto. Rápido, debo irme de la ciudad esta noche. Sí, señora. No debería haberme marchado tanto tiempo. ¿Está listo mi carruaje? Sí, señora. Bien, ahora quiero verte sudar. No hay tiempo que perder. Sí, señora. Para llegar hasta la siguiente sala, tendrás que escalar este muro. Inténtalo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de sala del tesoro? Mi espada podría estar aquí. Cristo y la Virgen. Un tema muy popular. Mi espada debe de estar aquí, en algún lado. Aquí está. Mi Yatagán. Qué hoja tan elegante. Salir de aquí. Iniciando protocolo de combate del Animus. Cargando perfil de enemigo estándar. Bloquea los golpes que te llegan usando tu arma para interceptarlos. ¡Ya te tengo! ¡Vas a morir! Golpe insuficiente para causar daño. Excelente. Ahora bloquea una serie de golpes. Bloquear ataques puede darte la oportunidad de asestar un golpe. Bloquea la siguiente serie de ataques para avanzar. Bloquear una serie de ataques te da margen para atacar. Aprovecha la ocasión para asestar un tajo a un rival. Calificación de la ejecución aceptable. Ahora hazlo a tiempo real. Un ataque bien lanzado aturdirá al enemigo.
lo que te permitirá golpear en careta de daño. Espera el momento indicado para atacar. Calificación aceptable. Ahora acaba con el enemigo. Sigue el protocolo de entrenamiento. Usuario superado. Finalizando protocolo de combate. Observar a los guardias los marcará. Así podrás seguirlos cuando no estén en tu rango de visión. Voy a usar esto para distraer a los guardias. ¿Qué está pasando aquí? El camino que me espera está vigilado, pero siempre hay formas de pasar. La espada vuelve a ser mía, pero mi corazón aún no está en paz. Volveré a Monteriggioni. Es hora de que me vaya a casa. Nada mal para ser tu primera vez. Aprendo rápido. ¿Qué tal si le quitamos los ruedines? Claro, pero primero
Debes saber qué haces aquí. Se llama Mecanismo de Anticitera. Lo hallaron hace 100 años, en un naufragio en la costa griega. ¿Qué es? Es parte de un viejo ordenador, más antiguo que los registros. Creemos que era para predecir el futuro. ¿Quién lo hizo? Sería anterior a nuestra civilización. Lo importante es que en el dispositivo hay un código más avanzado que cualquiera que hayamos visto. Con ingeniería inversa interactúa con el Animus, pero es solo el principio. Te escucho. El mecanismo de Antiquitera es parte de una máquina mucho más grande que se rompió en un pasado lejano. Con el código de los fragmentos, aunaremos lo antiguo y lo nuevo para crear el ordenador más potente jamás visto. Yo lo llamo Ojo de Nexus, y eres parte de él. Supongo que sí. ¿Y dónde están esos fragmentos? En el pasado. Están ocultos. Debes visitar los recuerdos de la nube de Abstergo, encontrar todos los fragmentos que faltan y extraer su código. ¿Me estás pidiendo que busque por toda la nube? No, hemos identificado recuerdos vinculados a los fragmentos. Pondrás balizas en ellos para triangular tu posición dentro de los grupos de recuerdos y llevarnos a aquellos en los que sea posible que esté lo que buscamos. ¿Me quedaré con Ezio? Por ahora, pero visitarás más recuerdos. Ya veremos a dónde nos lleva. Yo vigilaré tu progreso. Suerte. Parece que tienes que alinear los nodos como muestra el patrón. Estará vigilando. ¡Qué miedo! Pensaba que no se iría. Ya lo habéis oído. Ahora recordadme, ¿para qué me queréis? Para lo que te hemos contratado. Ayudarnos a pararlos con tus habilidades. Antes de entrar en el pasado, hagamos un repaso. Como ha dicho Dominica, colocarás balizas en los recuerdos para intentar acercarte a los fragmentos que busca. Pero, gracias a ti, le tenemos una sorpresita guardada. Bien, este trozo de código que has creado es una de las mejores bombas lógicas que he visto. Pasará inadvertida en las balizas. Pon una baliza e instalarás una bomba también. Y cuando todas las bombas estén colocadas, las activaremos y engullirán los recuerdos que hayas visitado. Abstergo no podrá acceder a su contenido. Venga, es la hora. Disfruta de la campiña italiana. Come pasta. Y cuídate. Thank you.
Monteriggioni. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Maestro Ezio. Bienvenido, Maestro Ezio. Maestro Ezio, soy Serafina. Me envía su hermana. Ah, y eres mi orgullo. ¿Mi única hermana está tan ocupada que envía a una sirvienta para recibirme? Maestro Ezio, la señora Claudia quería acompañarlo, pero... No te preocupes, Serafina. Es una broma. Es un placer conocerte. El placer es mío. Su reputación lo precede. Eres demasiado amable, Serafina. ¿Lo acompaño a la Villa Auditorio? No, conozco el camino. Quizá me dé una vuelta por la ciudad antes de ir a casa. Como desee. La señora Claudia espera su llegada. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es el maestro Ezio! Y parece que no es la única. Le diré que está en camino. ¡Es el maestro Ezio! ¡Ha vuelto, amigos! ¡Ha vuelto! La ciudad ha cambiado. Mis pies saben a dónde ir. Por la vía principal y hasta la villa. Toda mi nueva mercancía solo para ti. Echemos una ojeada a esto. No, gracias. Otra vez. No encontraréis nada mejor. Cuidado con eso. Como necesito que trabajes a pleno rendimiento, te integraré en la estructura de datos del recuerdo. Buscaré dónde sincronizar la función de exploración de tu Animus. He visto que uno de los trabajadores tardó una mañana entera en clavar unos pocos clavos. ¡No! Te lo juro, hasta un niño habría ido más rápido. Esos trabajadores son muy raros. Bueno, o son muy incompetentes o... O tienen alguna razón para querer retrasar los arreglos. No sé qué es peor. ¿Qué? Cuando lo hagas, verás la mayoría de detalles importantes de cada recuerdo. Aparecerán puntos de interés, estructuras del Animus, datos de ubicación, información útil para buscar los fragmentos. No solo es disfrutar de las vistas. Al sincronizar te moverás mejor por el recuerdo y localizarás lo importante. Lo tengo. Hay un punto en la cima de la Villa Auditore. Ve para allá.
¿Esto es todo lo que tienes? Bien, sincronízate donde veas el nodo del Animus con el que puedes interactuar. Esta es la vista de sincronización. Muestra detalles importantes del recuerdo que estás explorando. Sincroniza siempre que estés investigando recuerdos por primera vez. En la vista de sincronización, a menudo verás actividades secundarias que el asesino realizó en su tiempo. No tienes por qué hacerlas, pero sirven para mejorar la calidad de tu sincronización en el Animus. Todos los recuerdos las tienen. Te aparecerán al sincronizar, y tú ya decides si llevarlas a cabo o no. Has sincronizado, pero el Animus no está bien optimizado. Ya sé. Vamos a desfragmentar tu presencia en el recuerdo. Primero, ve a las coordenadas que te envío. ¿Trabajadores? Ma, pigro barbones. Van a ayudarnos, ¿no? Solo se dedican a perder el tiempo. Iniciando calibración. Las estructuras doradas ponen a prueba tus habilidades de movimiento. Agarra la estructura para empezar. Ahora, atraviesa las puertas antes de que se acabe el tiempo para completar el desafío.
Calibración al 50%. Bien, mejora la fidelidad de los datos. Ahí van más coordenadas. Las estructuras de platino recompensan tu habilidad para escalar. Sube a lo alto de la iglesia para recoger la estructura. Calibración al 100%. Desafíos opcionales activados. Ahora puedes buscar otras estructuras en el entorno para seguir probando y desarrollando tus habilidades. Y ya está, calibración completa. Todo preparado para el trabajo de verdad. Hacía un siglo que no te veía. He estado viajando. Anda, ¿cuándo has vuelto? Nuestros amigos de la villa han encontrado un trabajo muy prometedor. La puerta principal está cerrada. Encontraré otra forma de entrar. A estas alturas, prefiero trabajar en algo honesto que estar aquí tirado. Si los rumores son ciertos, pronto tendremos un montón de dinero. No puedo retrasarme. La entrada del servicio. Siempre he preferido ir por aquí. Todavía hay zonas de la villa a las que no podemos acceder. Quizá por ahora, pero la villa está muy deteriorada. Al final tendremos que... ¿Estos trabajadores hacen algo? Señora, si nos dejase acceder al ático, podríamos... No, estoy harta de repetirlo. Trabajaréis donde yo os diga. Sí, señora. Veo que aún tienes buena mano para los jóvenes atractivos. Hermano, al igual que tú, ese hombre no era ni joven ni atractivo. Oh, me haces daño. Por favor, tu orgullo es más resistente que el acero. ¿Por qué has tardado en llegar a la villa? Me perdí entre recuerdos mientras paseaba por la ciudad. Suele pasar. Me alegra que ahora estés aquí, en el presente, como Monteriggioni. Monteriggioni nunca se recuperó del asedio, ¿verdad? No, hace unas semanas contraté a unos trabajadores para que arreglasen la villa. Y desde entonces han llegado más a la ciudad, como hormigas al azúcar. No hacen más que vagar por ahí esperando un trabajo por el que no les voy a pagar. Haz algo útil, hermano. Coge esa maqueta de torre de vigilancia y ponla en el mapa. Encantado, querida hermana. Sé que te encantan los rompecabezas. En el ático hay una caja de música. Si eres capaz de hacer que suene, te llevarás una bonita sorpresa. Aquí está la llave de tu habitación. Que te diviertas. Que no te preocupe perder objetos clave. Si los dejas por ahí, volverán a ti automáticamente cuando los necesites.
posibilidad. Se supone que no llegaría hasta dentro de unos días. La señora Claudia no aceptará más el juicio. Te sugiero que vuelvas al trabajo. Caja de música que mencionó Claudia. Si no me equivoco, esto es obra de Leonardo. Imagino que habrá algo oculto en ella. Debe de haber algo cerca que pueda usar. Debe de haber algo cerca que pueda usar. Hay algo que aún no encaja. Hubiera traído de nuevo a la vida. Grazie, Leonardo. Lo guardaré con mucho cariño. Una carta de Leonardo, Ezio. Espero que esto te guste. Ay, la pintura solo es una mediocre sustituta de la amistad. Si Dios quiere, pronto volveré a verte. Tal vez, viejo amigo.
¡Rápido, derribando! ¡Dios mío! No lo he encontrado. Habéis activado la trampa demasiado pronto. Entonces sugiero que te des prisa. No podemos saber si has sobrevivido o no al derrumbamiento. Está bien. Esperaba ser yo la que pusiese fin a su miserable vida, pero el destino es caprichoso. Adiós, maestro Ezio. Así que estos trabajadores se han descubierto. Desgraciadamente para ellos, sigo vivo. Se acabó el descanso. Hay que exterminar una plaga. Tu regalo viene de maravilla. Claro. Acabaré con los bastardos de esta ala para evitar que vayan detrás de ti. Te veo en el taller. Limpiaré la villa de los demás ratos. Sí, te has puesto como un cerdo. Retira eso. Si no, ¿qué? ¿Me derribarás con tu tripa? Te lo advierto, deja de decir esas cosas o te vas a enterar. Serafina y el líder de los bandidos han huido al santuario. Me desharé de los que sigan deambulando por la zona. Tú evita que los ladrones sigan mancillando nuestro hogar. Será un placer, Claudia. Buena caza. Más vale tener cuidado. ¡Hora de irnos! Por supuesto.
iniciando protocolo de combate avanzado del Animus, cargando perfil de enemigo soldado profesional. Comencemos por el desvío. Golpea el arma del enemigo con la tuya antes de que te alcance. Si calculas bien el momento, podrás realizar un contraataque. ¡Ahora verás! ¡Acabaré contigo! Golpe insuficiente para causar daño. Golpea el arma del enemigo mientras te está atacando. Tus golpes carecen de eficacia. Has desviado demasiado tarde. Para desviar, golpea el arma del enemigo con la tuya antes de que te alcance. Si calculas bien el momento, podrás dejarlo expuesto para tu indicado para atacar. Demasiado tarde. Intenta desviar antes. Demasiado tarde. Intenta desviar antes. El siguiente ejercicio requiere la habilidad de embestida de combate que ya tienes disponible. Realiza una embestida de combate para desestabilizar a los enemigos y crear más ocasiones de ataque. Para volver a usar la habilidad embestida de combate, tendrás que esperar a que se recargue. El Animus indica el periodo de carga bajo los enemigos cuando se fijan como objetivo. Puedes arremeter hacia adelante con la hoja oculta, sacándola y dando una estocada con el brazo hacia un rival. Para atacar arremetiendo, saca la hoja oculta y dale una estocada con el brazo al rival. Entrenamiento de usuario superado. Cerrando protocolo de combate avanzado. Ah, necios. Ahora vais a ver de lo que es capaz este viejo. Cuando nos deshagamos de ti, Monterrilloni será nuestro. ¡No! Pasaje secreto que hay detrás de la estatua de Altair. Debo darme prisa si quiero evitar que escapen. Quizá nos veamos en la próxima vida. Aunque no sé si en la tuya o en la mía. La puerta del santuario parece distinta. Me voy un segundo y ya está mi hermana cambiándolo todo. Los ladrones han accedido a los túneles por las criptas. Tengo que darme prisa. No pueden estar muy lejos. Ya puedes colocar una baliza y una bomba lógica. Coge el nodo de datos y ya estarías. Serafina me saca ventaja, pero no conoce estos túneles como yo. Será mejor que no me detecten. ¿No deberíamos habernos asegurado de que Ezio ha muerto? No queremos que nos siga el rastro. El señor Ezio descansa con sus ancestros. Oh, espero que tengas razón. No temas. Mis hombres llevan semanas explorando estos túneles. Son más que suficientes para detenerlo, si es que ha sobrevivido.
Es un salto demasiado largo hasta para mí. Tiene que haber otro camino. U otra forma de cruzar. Hay algo que aún no encaja. Estos túneles son antiguos. Es una pena que lleven tanto tiempo olvidados. Este no sabe que estoy aquí. Un objetivo perfecto para mi hoja. Aprovecha que hay un guardia abajo para repasar el asesinato aéreo. Lo primero que necesitas es tener un arma lista. Saca la espada o la hoja oculta, la que prefieras. Cuando golpees, tienes que asegurarte de darle al blanco. Así que mantén el pulso firme. Ahora céntrate en tu objetivo y salta cuando te parezca. No nos ha hecho caso. Quería buscar el tesoro. ¿Lo que ya hemos cogido de la villa no era suficiente? No para él. Pues buena suerte. Serafina dice que el asesino podría estar siguiéndonos. Tranquilo, codardo. Solo es un hombre. Un hombre que resulta ser un maestro asesino. Venga, Serafina. Tienes el tesoro que necesitas para encontrar el caduceo de Venecia. Dijiste que conseguiríamos la vida eterna. Confía en mí para salir de aquí. Más te vale. O estos túneles serán nuestra perdición.
podemos quedarnos aquí. ¿Por qué? ¿Todavía crees que Ezio está vivo? Estoy segura. Venga ya, estaba cansado. Nosotros éramos más y ya no está en su mejor momento. En mi chorro. ¡Sí, os va a estar! ¡Corred! ¡Corred! Este es vuestro fin. No podéis escapar de mí. Tengo. No penséis que esto evitará que imparta justicia. Mi padre y mi hermano merecen justicia. Los que estamos a favor del conocimiento nos hemos enfrentado a ti. Serafina, ven, debemos irnos. Ya podemos escapar. Listo para ser devorado. Estamos hambrientos de riquezas. Pues que Ezio sea el primer plato. Estamos rozando la victoria. Mis hombres han preparado un carruaje para llevarte a Venecia, hacia la ascensión. Excelente. Coge lo que quieras de la ciudad para apaciguar a Rizzo y nos reuniremos en el punto acordado. Hermes volverá a reinar. Hermes volverá a reinar. No, si yo tengo algo que ver. Esto sí que puedo usarlo. ¡Maldición! ¡Esto no se abre! Casi puedo oler el tesoro detrás de esta puerta. Si hubiera una llave... ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Echamos un vistazo? Problema de los túneles viejos. En cualquier momento puede ocurrir un accidente. Voy a denunciarte por insubordinación. ¿Por qué tanto? A ver cómo te las gastas. Nadie. Vuelve a fallar. Detente ahora.
Tiene que haber un dispositivo para abrir esta puerta. Eso puedo hacerlo. Hay enemigos más fuertes que otros. Es hora de que conozcas a uno de los duros. Antes de entrar en combate, nos queda una técnica por repasar. Hay oponentes con ataques especiales que no se pueden bloquear. En ese caso, habrá que esquivarlos. Puedes hacerlo con el control de tu mando o quitándote del medio. ¡Ya te tengo! ¡Acabaré contigo! Mucho. Se ha escapado, pero el rastro es reciente. Vuelto a dejarte desprotegida una vez más, por mi honor y la memoria de mi tío Mario. No te volveré a fallar. La ciudad arde. Serafina y sus bandidos han hecho bien su trabajo. ¿Cómo he podido estar tan ciega? La culpa es mía, querida hermana. Os he fallado a ti y a Monteriggioni. Este desagravio a nuestro hogar clama venganza. En eso no pienso fallar.
Oí a Serafina y a sus hombres hablar de Venecia y de su patrón, Francisco Rizzo. Es allí donde llevan los tesoros robados de nuestra familia. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo aquí conmigo? Dile a Antonio que te diriges allí y emprende tu viaje a Venecia. Trae de vuelta lo que es nuestro y enséñales a nuestros enemigos quiénes son los Auditori. ¿Tú cuidarás de Monteriggioni? No será la primera vez que reconstruyo la ciudad, hermano. Ve, y que el ardor de la venganza te acompañe. Hola de nuevo. Monteriggioni fue un fracaso. No lo veo así. Pusiste dos balizas y podemos estrechar la búsqueda. Ya aparecerán los fragmentos. ¿Todo esto para hacer un ordenador? Es mucho más que eso. Los fragmentos tienen un código fuente que, al combinarse con el Animus, crean el perfil de comportamiento de una persona a partir de sus recuerdos vitales. Ya hay algoritmos que pueden hacer eso. No. No de esta forma. El ojo de Nexus mirará al futuro. Con los datos que hay en la nube de Abstergo, se podrá definir casi con toda certeza cómo actuará un individuo o incluso un grupo. Cogeremos los recuerdos de la gente y los usaremos... ¿Para qué? Para el beneficio de todos nosotros. Vamos a dejarlo así. ¿Y para qué me necesitas? ¿Abstergo no tiene gente para esto? A Abstergo le cuesta actuar rápido. Hay que aprovechar lo que ofrece el ojo de Nexus ahora, no en 10 años. Y si mis jefes no son capaces de verlo, tendré que tomar la iniciativa. Hay un parche para otro recuerdo. ¿Vamos a Italia? A unos 1000 kilómetros y 2000 años atrás. La mercenaria griega Cassandra luchó durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Te unirás a ella cuando Esparta está a punto de ganar la guerra. ¿Sigue siendo guerrera? Dicen que halló el secreto de la inmortalidad. Pero quizás sea una leyenda. El tiempo termina por distorsionar la realidad. Ahora a trabajar.